¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Una cuarta edición ya de Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad, en esta tarde muy calurosa en la ciudad de Linares. Agradecemos a la producción que nos puso en este espacio aquí, soleado, así es. Agradecemos los comentarios que hemos recibido a través de las plataformas Vive Linares y Linares Informado, a través de las cuales llegamos durante la semana a ustedes, no solamente con este programa en vivo, sino que a través de las diferentes cápsulas. También agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a nuestros auspiciadores, y en especial, como siempre, retornamos hoy día a Pascuala Delivery, acá en René Schneider 063, que nos acoge siempre de manera especial. Y usted también lo puede hacer con su rico sándwich, pizza. Venga aquí a René Schneider 063, lo espera Pascuala Delivery. Una semana especial, han ocurrido varios hechos. En breve ya vamos a comenzar la introducción. Comenzamos saludando a quienes comenzaron, a los gestores de este programa que trae hasta usted opinión, debate, entrevistas. Don Marcelo Campos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Hola, señor Sandoval, Carlito, vecinos de Linares que están en este momento a través de las dos plataformas que nos acompañan, Vive Linares Chile, Linares Informado. Gracias por acompañarnos nuevamente y vamos a intentar plantearle algunos temas de contingencias, situaciones que han pasado ahora hace poquitos días que nos quebran el alma en realidad como vecinos cuando personas jóvenes, muchachos, se ven involucrados en accidentes fatales y que nos dejan sobre todo. Así es que vamos a dialogar un poquito de eso para ver si podemos rescatar experiencia y poder un poquito debatir de responsabilidades también. Bueno, Marcelo, saludó a un cuarto integrante, una persona que está muy vinculado justamente a uno de esos hechos lamentables que nos sacudieron, que nos llamaron a reflexionar mucho respecto de los accidentes de tránsito en nuestra ciudad. Se han sucedido muchos, hay muchos registros en las últimas semanas, y junto con saludar a don Carlos Tillería, Carlos, te cedo entonces la oportunidad para, junto con saludar, el poder introducirnos a este tema que nos sacudió el pasado fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de las plataformas de Vive Linares Chile y Linares Informado. Sí, lamentablemente el programa de hoy es un tema muy sensible. Como dijo Marcelo, es sobre un accidente de tránsito que ocurrió el día sábado 25 de enero, en que trágicamente fallecieron cuatro jóvenes de aproximadamente 21 o 22 años de edad, y en que quedó una persona viva, que es el conductor del otro vehículo, del camión, que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Así fue decretado por el juzgado de garantía de la ciudad de Linares, y tenemos para conversar sobre ese tema las dos visiones. Vamos a tener la visión de la abogada de las víctimas, que es la colega Nicole Moya, que es hermana de una de las personas que falleció, de una de las niñas, que yo conversé con ella y me señaló que no estaba en condiciones para poder estar presente en este programa, pero sí ella nos envió un audio en el que nos señala cuál es el parecer de ella, de la familia, del punto de vista personal, del punto de vista jurídico, cuáles son las acciones que pretenden entablar, cuál es la pena que ellos pretenden establecer respecto del responsable. Pues no obstante eso, ella se muestra llana dentro del audio que nos envía a que puede existir la posibilidad que sean responsables no el chofer de camión, sino también está llana a asumir, de acuerdo a lo que ocurra en el juicio, de que los responsables pueden haber sido a lo mejor quien conducía el vehículo un día a su hermana. Eso todos sabemos que va a ser materia de investigación. Y para hablar del tema, justamente también tenemos invitado al abogado don Álvaro Sandoval, quien representa al conductor del camión en el juicio, y que él también nos va a mostrar su perspectiva del punto de vista jurídico, de qué es lo que debiese ocurrir o lo que él espera que ocurra en la tramitación de este juicio. Pues lo mismo, Álvaro, quiero darte la bienvenida al programa. Desde ya muchas gracias por la invitación a Carlos al programa, deseándole desde ya mucho éxito, que la sintonía linarense tenga conocimiento de lo que puede estar pasando en la ciudad. Así que bueno, desgraciadamente nos convocó un hecho lamentable para nuestra comuna. Espero que los acontecimientos sucesivos sean positivos y estoy dispuesto a conversar acá abiertamente y francamente con la comunidad linarense sobre este lamentable hecho.
Bueno, y para comenzar entonces, y para introducir ya el tema del punto de vista de las declaraciones, vamos a partir, Nicolás, con el audio que nos envió Nicole Moya, que es la abogada de las víctimas de este accidente, para que lo pueda escuchar la gente a través de las plataformas. Como te comentaba, lamentablemente no me siento como en condiciones de poder ir a tu programa, pero te cuento por acá para que tengas más o menos mi apreciación o lo que yo pude constatar en el video respecto de cómo fueron los hechos de ese día. Bueno, no sé si tú sabes, pero Valeria es mi hermana, por ende yo tengo mucho más involucrado en la causa que cualquier otra persona. También soy víctima de esto. Mi hermana salió ese día y jamás volvió. El accidente fue más o menos a las 4:30 de la mañana, donde se produjo una colisión entre un camión de más de 20 metros con carro cargado de porotos verdes, en donde, bueno, el otro día fue la audiencia y que estaba ampliada ya. Fue una audiencia de ampliación en la cual formalizaron al imputado por el cuasi delito de homicidio. Yo en ese momento no había visto el video porque no había tenido acceso a él. La verdad que cuando esto ocurrió, yo aún no había pensado en ir a la audiencia. Sin embargo, al transcurrir los días, lo necesité. Quise ir a esa audiencia y poder comparecer al menos en representación de mi papá, como abogada, eso sí. Se formalizó por el cuasi delito de homicidio. La fiscal leyó el informe de la CIAT, en el cual dicen que ambos pasaron en rojo. Bueno, en el video se aparece claramente que el conductor del camión va a más exceso de velocidad que los niños, independientemente de que ellos hayan entrado al cruce en rojo. Ellos, si hubiesen salido de ese cruce, o sea, si hubiesen seguido avanzando y abstraemos este camión, sacamos este camión, en definitiva, hacemos que él cumpla con las normas del tránsito y él hubiese tenido que bajar la velocidad cuando el semáforo estaba amarillo y en rojo detenerse, esto no hubiese pasado. Acá yo no digo que no haya culpa también de los niños que iban en el automóvil, porque ellos también vieron que se enfrentaban a un rojo. Sin embargo, acá yo creo, por lo menos la postura que voy a sostener, es que al camionero sí o sí se le debe exigir una conducta más apegada a la norma, toda vez que él tiene una licencia de conducir profesional, A1 y A2 y B, si no me equivoco. Por lo tanto, él está acostumbrado a hacer este tipo de conductas, digamos, desapegadas de la norma, toda vez que nos pudimos constatar de que sí tiene una condena anterior por el mismo delito, sí tiene una falta por la ley 20.000. Además, tiene en su hoja de vía de conductor, está llena de anotaciones. No respeta paso peatonal, no respeta señales luminosas, se cambia de pista introspectivamente, maneja el sentido contrario del tránsito. Es decir, hay una conducta imprudente de la vida del conductor. Independiente que la defensa quiera sostener que en definitiva acá la pena está prescrita y las anotaciones son de varios años, independiente de eso, Carlos, El conductor tiene una conducta imprudente. Todos sabemos, Carlos, que cuando vamos en la carretera o vamos manejando en la ciudad, porque yo también conduzco, y pasa un camión al lado, los camiones no tienen problema en tirar casi el camión encima porque saben que son más grandes, saben que a ellos no les va a pasar nada. En cambio, a uno que tiene un móvil más chico, obviamente que tiene que frenar, tiene que frenar. Yo ayer fui a ver el cruce y me di cuenta que exactamente lo mismo que pasó ese día. Un camión pasó en amarillo, pero terminó pasando el cruce en rojo, porque obviamente no es un móvil pequeño. Es un camión que mide más de 20 metros. O sea, con un dedo de frente una persona puede pensar que un camión no va a poder pasar de amarillo a rojo.
no va a poder pasar el cruce. Sí lo podría hacer un automóvil pequeño, sí lo puede hacer, pero un camión es imposible por todo el metraje que conlleva. Nosotros lo que vamos a solicitar, obviamente me voy a querellar. Él está en prisión preventiva, lo más probable es que el defensor apele y está en todo su derecho. Él tiene los recursos procesales que la misma ley le confiere. Y la verdad que mira, yo más que ya tener que pensar que el camionero tiene la culpa, que él fue el culpable, yo lo que quiero es esclarecerlos esto. Si el camionero no tuvo la culpa o si el camionero, no sé, queda inocente, ten por seguro que yo voy a ser la primera en reconocerlo. Yo acá lo único que quiero es saber cómo pasaron las cosas. Yo posterior a la audiencia vi el video y te digo, él, el rojo le dio mucho antes de entrar al cruce. Mucho antes de entrar al cruce. Por lo tanto, él cuando le dio el amarillo, él pudo haber parado. Ellos tienen frenos de aire, por lo tanto ellos saben que no pueden parar. Saben que en rojo ya no pararon, porque desde que paran hasta que en definitiva se para en un 100% el vehículo, pasan más de 100 metros. Entonces él definitivamente no estaba atento a las condiciones del tránsito, él ya estaba cansado. De hecho, al parecer él no tenía que salir a esa hora. Él salió a esa hora para poder irse antes a su casa, pero él no estaba autorizado por su empresa para salir a esa hora. Bueno, la fiscal formalizó por el artículo 490, número 1, si no me equivoco, del Código Penal, donde la pena va de 541 a 3 años, la pena es individual, hay un concurso real. Por lo tanto, nosotros vamos a solicitar 4 penas que van en ese tramo, desde 541 a 3 años. Obviamente que él ya no se le puede aplicar la pena más baja, o sea 541, toda vez que no tiene reprochable conducta anterior. Como te decía, no se va a considerar esa pena como una, entre comillas, reiteración de delito, porque está prescrita ya. Pero sí sirve para sostener que no tiene una irreprochable conducta anterior. Tampoco nos va a servir, como también lo sostuvo el defensor, para un eventual cumplimiento de la pena, porque ya está prescrita. Sin embargo, la pena que nosotros estimamos que vamos a solicitar en la querella va a ser superior a 5 años. Por lo tanto, él no tiene ningún agravante, no tiene ningún atenuante, perdón, y no se le va a poder aplicar la pena más baja. Por lo tanto, la pena sí o sí va a ser más de 5 años y un día. Por lo tanto, con esa penalidad no podría optar a ninguna forma alternativa de cumplimiento como lo establece la ley 18.216. Ahora estamos a la espera de lo que siga pasando en la causa. Estamos como familia destruidos. Es algo que de verdad muy, muy triste. Mi hermana tenía 22 años, le quedaban 3 meses para titularse. Y la verdad es algo que es distinto cuando una persona está enferma, porque tú sabes que en algún momento va a llegar. Pero mi hermana salió de la casa bien, tranquila. Y que llegue a las 10 de la mañana y no te enteres que había pasado esto y que te enteres por unos amigos, de verdad que es terrible. Ahí tuvimos la declaración que nos envió Nicole Moya, que es la abogada de las 4 víctimas del accidente el día sábado, en que se pueden rescatar distintos aspectos para poder conversarlo acá con Álvaro Sandoval, que es la contraparte de ella, que es el abogado del conductor del camión. ¿Y qué te pareció a ti, Álvaro, el audio? Bueno, primero que nada, bueno, yo no conocía a la colega. Lamentable señalar que sean estos hechos los que permitan que uno se pueda conocer, ¿ya? Desde el punto de vista humano, claro que es un hecho lamentable, principalmente para la familia de las personas fallecidas, y también son víctimas las familias del conductor del camión del cual yo estoy representando. Obviamente, en una causa de naturaleza penal como es esta, siempre están involucrados aspectos sentimentales, porque somos personas, y también hay aspectos
técnicos que se tienen que considerar. Cada una de las partes de este lamentable hecho tiene que asumir, en el caso mío, un rol de abogado defensor, en la cual tengo que elaborar una teoría del caso. La colega también, dentro de su perspectiva, elabora una teoría del caso. Y por lo tanto, será el Ministerio Público, a través de la investigación en el fondo, el que va a determinar las etapas procesales que correspondan, y va a determinar los tribunales las responsabilidades penales o absolutorias que eventualmente se puedan dar. Álvaro, ¿tú qué opinas respecto a lo que señala Nicole en cuanto a la asignación de la pena que ella cree que, o va a solicitar en su oportunidad, que se le aplique al conductor del camión en el evento que él sea considerado responsable por el tribunal? Bueno, la investigación está recién empezando, como se señaló. Bueno, ella tiene una teoría al caso en la cual estaría solicitando una querella por 4 cuasi delitos de homicidio, ¿ya? Nosotros como defensa consideramos de que es un solo hecho. De hecho, en la misma formalización se establece que es un solo hecho, por lo tanto, la pena sería inferior a 5 años, ¿ya? Y por lo tanto, puede ser beneficiado con la libertad vigilada de acuerdo a la ley 18.216. Eso por una parte. En virtud justamente de lo que tú me dices, de la prognosis de la pena que tú haces en este momento, ¿consideras bajo tu visión, desde el punto de vista jurídico, que la decisión del juez de garantía estuvo de acuerdo a lo que corresponde, o tiene serias diferencias? ¿Vas a apelar respecto a esa resolución? Bueno, respecto a la resolución de la audiencia del día martes 28, que decretó la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva para mi representado, los argumentos que se tuvieron en la vista, desde el punto de vista técnico, de acuerdo a mi percepción como abogado defensor, son cuestionables. De hecho, se está estudiando la posibilidad de ejercer un recurso, y los fundamentos que se tuvieron para la vista son un poco malos los que repite la colega en el audio. Efectivamente, mi representado, como conductor de un camión, tiene conductas pretéritas que efectivamente están prescritas, y por lo tanto el legislador, después de transcurrido una cierta cantidad de años, en este caso han transcurrido 10 años, establece de que no se pueden considerar para efectos de agravante. Por lo tanto, resulta curioso también que se haya considerado la hoja de vida del conductor para establecer esta medida cautelar de prisión preventiva, haciendo presente de que habían sanciones de infracción del tránsito del año 98 y la última del año 2003. Por lo tanto, a la luz de la aplicación de cualquier beneficio, es el legislador el que establece que esas normas, ese prontuario, entre comillas, no se debe aplicar para considerar lo agravante. Y sin embargo, se consideró para efectos de establecer una presunción de peligrosidad de mi representado. Lo que obviamente se contradice, porque por una parte no se considera para ningún efecto legal en caso de que él fuera culpable, no tiene agravante. Y por otro lado, para los efectos de la ley 18.016 puede estar optando el beneficio de la libertad vigilada. Por lo tanto, la prisión preventiva es la última razón que tiene un proceso penal para castigar a las personas que cometen crímenes, ¿ya? Y principalmente que son penas que parten de 5 años y un día. Y existen otro tipo de cautelares, por ejemplo, que es la firma, el arraigo, el arresto domiciliario, que puede ser total, parcial o nocturno, que son menos gravosas. Por lo tanto, lo correcto desde la perspectiva de la defensa es que en esta audiencia de formalización debe haberse acogido o sancionado o dar medidas cautelares del artículo 155. Esto es, por ejemplo, un arraigo, un arresto, una firma semanal, diaria, pero no la prisión preventiva. Entonces, hay una desproporción, y eso es justamente lo que estamos analizando a la luz del antecedente. Y en otro lugar, en otro aspecto que también plantea la colega, y obviamente está en su pleno derecho, y que nosotros como otra parte lo cuestionamos, es que el legislador, principalmente a nivel constitucional, básicamente en su artículo, en las garantías del artículo 19, número 1, establece que hay una igualdad ante la ley, ¿ya? Por lo tanto, en materia de conductores, existe una ley que es la ley de tránsito 18.216. Y la ley 18.016 establece las obligaciones que van a tener cada uno de los conductores. Y en general, aquellos conductores que tenemos licencia profesional, como la tengo yo, que tengo una licencia que me habilita para manejar camiones, y que de hecho a veces lo hago, establece requisitos que muchas veces van respecto al tonelaje.
¿ya? Pero las obligaciones de manejar, estar atento a las condiciones, son iguales para todos los conductores. No solamente se le puede grabar más a aquel porque tiene, entre comillas, una denominada licencia profesional. Señor Sandoval. Dígame. A ver, yo lo escucho a ustedes dos y la verdad que suena todo bonito, pero yo desde este lado de la tribuna, desde el ciudadano común y corriente, que no se maneja en términos jurídicos, le pregunto a usted. Usted vio el video, ¿cierto? Sí, claro. El video ya está circulando, no es un tema de exclusividad que lo tengamos nosotros. Yo todavía no. Sí. Discúlpenme, pero yo, a ser claro un poco, solamente tuve acceso al video minutos antes de la audiencia de formalización. De hecho, todavía no tengo copia del video entregado en forma oficial. De manera formal. Claro, no, yo me acabo de enterar hoy día, hace poco rato, que este video, Carlos me dice que andaba circulando en forma viral. Entonces, sí, me llegó mucho la atención. Me llegó por WhatsApp. Desconozco cómo haya llegado a la fuente. Me ha llegado por tres personas. Desconozco cómo llegó. Que no se conocen. Cómo se filtró. O sea, por lo tanto, ya es un video viral. Desconozco cómo se filtró, pero esta defensa no tiene copia del video. Está grabado directamente, se lo digo, de una pantalla o de un reproductor que tenía las grabaciones, porque se escucha en uno de los audios que yo tengo, donde dice adelántalo, adelántalo más. O sea, estaban mirando el registro total de esa cámara. Me alegro por una parte que por fin estén funcionando de noche, punto a solo mencionar. Pero el video a usted, señor Sandoval, no le hace sentir que sí hay responsabilidad. Para mí son ambos responsables, ambos conductores. Pero usted jurídicamente, explicárselo a los vecinos, habla de la conducta anterior entre la hoja de vía al conductor, que tiene, que no, digamos, no es atribuible para imputarle ningún cargo porque ha prescrito esas faltas de este conductor, no son delitos. Claro, no son delitos, son faltas. Por lo tanto, están prescritas jurídicamente, es como que él nunca las cometió. Pero sin embargo están en su hoja de vida porque no las ha limpiado por un procedimiento que se puede hacer, que es eliminarlas del registro. Pero a la luz de un ciudadano común y corriente, ¿no tiene ninguna responsabilidad el conductor del camión? A ver, yo creo que, obviamente, desde el punto de vista penal, si bien hoy día mi representado está en prisión preventiva, se le imputaron cargos por delito de homicidio, él, mientras no haya una sentencia condenatoria, goza de la presunción de inocencia. ¿Ya? Hasta que no quede ejecutoriado el fallo, goza de una presunción de inocencia que está contemplada no solamente en la legislación penal, sino que en la legislación constitucional y en los tratados internacionales. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De que hay una investigación que tiene por objeto de determinar dos cosas. Una participación en el hecho, en este caso como es un delito culposo, solamente el caso de autor, y ver el grado si está consumado. ¿Qué es lo que hay hasta el día de hoy? ¿Ya? Y que se tuvo en vista en la carpeta de formalización, y que también a mí me llama la atención, y que la colega lo reconoce en el audio, dice en relación a que el informe preliminar de la CIAT dice de que ambos conductores no estarían respetando la señalética de luz roja que existe en el cruce. Y por lo tanto, ambos móviles, ambos conductores, tienen un grado de participación en que se haya generado el accidente. Desde esa perspectiva, obviamente, que queda cuestionada la participación. ¿Te fijas? Por lo tanto, van a ser las demás pruebas, las demás diligencias de investigación, las que van a tener que determinar, efectivamente, si fue mi representado el que tiene mayor responsabilidad en los hechos, o es el único, o bien fue también una gran participación en los hechos por parte del conductor que falleció. Entonces, perdón. Hemos hablado mucho desde lo jurídico, ¿sí? Pero como señalamos al comienzo, que hay personas, de lo que ha logrado establecer, de la conversación con el conductor del camión, ¿qué le señala a él? ¿Se siente culpable a pesar de lo que pueda después decir la justicia, los tribunales en este caso? Lo que pasa, yo he conversado con el conductor en un par de ocasiones. De hecho, se acercó a la familia a requerir los servicios de la oficina, profesionales. Obviamente, en un hecho de esta naturaleza, siempre, entre paréntesis, se genera un problema emocional. No solamente por lo que sucedió respecto de los niños fallecidos, sino que respecto también del mismo y respecto de su familia. O sea, decir, pucha, yo he conducido tanto tiempo, nunca me ha pasado nada, he tenido faltas como conductor. Entonces igual está en un estado de shock,
¿Ya? Más ¿en este momento con algún tipo de ayuda psicológica? No, en este minuto no, está en prisión preventiva, está obviamente viendo qué es lo que va a pasar con la investigación, estamos analizando la posibilidad de presentar un recurso que tenga por objeto revocar eventualmente la medida cautelar de prisión preventiva y sustituirla por una menos gravosa. Eso está en estudio, están los plazos todavía vigentes, están corriendo. Y bueno, eso lo decidiremos en los próximos días respectivamente. Obviamente tengo que insistir a la ciudadanía que cuando pasan este tipo de hechos siempre quedan secuelas, ¿ya? Yo creo que es difícil de borrar. El conductor de mi que represento también se volcó. Si bien no tuvo lesiones ni tampoco fue afectada su vida, se vio involucrado en un hecho porque él también no es de acá de Linares. Él no es una persona de Linares, él vive en cerca de Santiago, en Buin, y por lo tanto le quebró todo ese esquema de trabajo. Seguramente debe estarse cuestionando como todo orden de cosas. Uno cuando a veces tiene un accidente de tránsito, por pequeño que sea, uno también se cuestiona muchas cosas. Entonces es parte del humano, el derecho penal tiene mucho del humano, pero muchas veces el lado feo, ¿ya? Y desgraciadamente, yo vuelvo a insistir, este fue un hecho lamentable. Esperamos que no vuelva a suceder, y que no se repitan, y que las personas que manejen sean prudentes en hacerlo, no conduzcan bajo los efectos de alcohol o droga. No estoy diciendo el caso de acá, por si acaso, quiero dejarlo claro, pero tengamos un grado de responsabilidad cuando saquemos un vehículo, porque generamos un riesgo no solamente para los que va para uno mismo, sino que respecto de terceros. Tiene cierto grado de humanidad. ¿Podría uno como vecino interpretar que la prisión preventiva que se le otorgó al conductor del camión, único sobreviviente de este accidente, eso digámoslo así, él también es un sobreviviente, porque pudo haber sido al revés? Sí, claro. Pudo haber sido otro camión, que tuviera la misma conducta imprudente, porque al menos si alguien se molesta, discúlpeme, yo vi el video y veo una conducta imprudente de ambos conductores. Lamentablemente uno era de menor tonelaje, menor pesaje, y resultaron cuatro jóvenes víctimas o tres jóvenes víctimas de dos conductores irresponsables. Eso es lo que yo veo en el video. Eso es lo que se tiene que terminar, sí, la investigación. Pero si usted me dice que jurídicamente todo su pasado como conductor no puede ser considerado en cuenta ante una eventual pena por responsabilidades, porque están prescritas, o sea, ya legalmente no corren, para los que no entienden, entonces, ¿por qué el tribunal decreta una prisión preventiva si se supone que no va a arriesgar una pena mayor y que no podría pagarla con cárcel según su antecedente, por populismo, para dejar contenta a la ciudadanía, que no vaya a decir aquí otra vez la justicia no está operando? Miren, yo en realidad, difícil, mira, yo los tribunales hablan a través de las resoluciones judiciales, ¿ya? El tribunal consideró de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su interpretación, que a lo mejor la prisión preventiva era para mí representado, era necesaria, ¿ya? Yo no voy a entrar a especular si era un tema de presión de la prensa, de la familia, no voy a entrar en eso. Así como él, el tribunal responde y actúa a través de las resoluciones judiciales, los abogados también tenemos los medios de impugnación para ver si esas resoluciones están acordadas o no a derecho. Puede que a lo mejor yo apele y puede que me vaya bien y revoquen la medida de prisión preventiva, me la cambies por otro tipo de medida no tan gravosa, como también me la puede la Corte confirmar. Eso tampoco yo lo manejo. Eso se da en el minuto. Pero son los medios con los cuales tanto los jueces como los abogados que interveníamos como auxiliares de la Administración del Estado, los medios para recurrir. Si yo considero que la resolución está mala, yo tengo que fundamentar porque está mala y verá el Tribunal Superior Jerárquico, va a revisar si está acorde o no con lo que hay. Es de esperar, Álvaro, que la resolución no haya sido porque el juez estime que haya sido necesaria, sino que tenga una fundamentación jurídica real que sea sustentable ante la Corte de Apelaciones. Bueno, claro. Según la visión de usted, claramente no lo tendría. Exactamente. Y es lo que se va a discutir ante la Corte de Apelaciones de Talca. Uno como vecino común y corriente. Ayer vimos otra resolución de una jueza en Santiago. Un hecho lamentable también, un conductor de carabineros atropelló, sí, un barrista, sí, para salir de un partido de fútbol, que le ocasionó la muerte. Sin embargo, el criterio de esa jueza, muy aplaudido, ¿eh?, por gran parte de la ciudadanía que lo ha visto,
que dice por fin una jueza que bueno, pero y muy reprobado, bueno, también, pero digamos que reprobado de, del desorden de los que apoyan el desorden y el populismo. Pero hoy día no está apoyando el desorden, sí, bueno, no, Marcelo, si lo seguimos apoyando ya, pero hoy día por gran parte de la ciudadanía uno dice por fin una jueza con sentido común, porque nadie pretende hoy día atropellar y ocasionar la muerte de una persona de manera consciente y a voluntad. Son actos que se escapan por alguna reacción como la del conductor que usted ya representa, que quizás no tuvo la prudencia de reducir más la velocidad del camión por el tonelaje que tenía. Eso va a ser objeto de una investigación. No, yo estoy dando una opinión, no estoy haciendo un juicio. Pero es que por eso ya digo que son dos criterios diferentes. Lo que pasa es que... Entonces, aquí es donde uno cuestiona el actuar del tribunal. Es que justamente, a ver, lo que pasa... ¿Cuál es su nombre? Marcelo. Don Marcelo. Mire, el derecho penal es un derecho que establece sanciones a las conductas, ¿ya? Y por lo tanto, la jueza de Santiago, lo correcto hizo fue justamente haber dejado con otras medidas cautelares, porque en el eventual caso que tenía él, estamos hablando también de un cuasi delito de homicidio, y la pena puede ir hasta 5 años, y si tiene irreprochable conducta anterior, goza los beneficios. Por lo tanto, nosotros no nos podemos acostumbrar que cada vez que hay un hecho que pareciera ser de gran connotación pública, toda la gente tiene que ir a la cárcel. Correcto. ¿Ya? Si la cárcel es la última razón que tiene el derecho penal al respecto. Por lo tanto, claro, ella hizo argumentaciones respecto a las circunstancias que se dieron para que se haya producido este hecho en Santiago. Y la resolución, desde el punto de vista técnico, yo considero que está bien. Lo que sí se le está criticando es las razones, pero también hay que tomarla en el contexto que se está dando hoy día social del país. O sea, entonces, por eso le digo, o sea, la parte afectada, en este caso el Ministerio Público en Santiago, puede recurrir con los recursos procesales correspondientes, al igual lo que quiero llegar, abogado, es que nosotros hoy día los vecinos nos estamos viendo hoy día acá entendiendo como que la justicia va a depender de casi del espíritu o del ánimo que tenía, para no involucrar tendencias, que tenga el juez que va a tomar una determinación. Pero, y no, mire, en base a lo que diga la ley o establezcan. A ver. Porque usted acaba de decir, partió su relato diciendo, hablando de la hoja de vida del conductor, que ese tema no podía pesar para una condena. Pero discúlpeme, Marcelo. Pero en prisión preventiva. No, discúlpeme. Son criterios distintos. Pero por eso le digo, o sea, uno como abogado, y Carlos sabe, ¿cuándo se puede considerar y cuándo no? ¿Ya? Si el sentenciador, en este caso el tribunal, consideró para dejar la prisión preventiva de respecto a mi cliente esas hojas, yo veré si está de acuerdo o no, y la corte se va a pronunciar si lo que resolvió el magistrado en su minuto era acorde o no a derecho. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. Pero el problema que hay acá es que todo el mundo piensa de que porque una persona cometió un delito tiene que estar privado de libertad. ¿Ya? Por suerte. ¿Ya? Es una visión netamente arcaica, en el sentido de no, la cárcel no es la solución para todo. Por eso hay una clasificación de penas, hay una clasificación de los delitos, cada delito tiene asignada una pena. ¿Se imagina que el derecho penal se transformara en un derecho netamente carcelario? Es como volver un poco a la época más antigua. Entonces, obviamente, usted no puede tampoco considerar su conducta, porque también usted es una persona que vive en sociedad y que se va a reinsertar. ¿Por qué tendría que usted castigarlo a lo mejor de una sanción que hizo hace 20 o 30 años y enroscársela ahora? Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ese es el tema. O sea, la pena tiene un efecto de resocialización de la persona. O sea, a mí me llama la atención lo que usted mismo comentó. Para el efecto de condena no pueden ser consideradas esa conducta que está prescrita. Pero sin embargo fue considerada para dejarlo en prisión preventiva, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que manda? Bueno, ¿cómo tenía el temperamento el juez en ese momento, o vale lo que dice la ley? Es que esa es la ley está para interpretarla, Marcelo, y cada juez tiene su visión. No, eso también un día lo aprendí, que lo único que interpreta la ley son los jueces. Y por eso hay después otra instancia, que es la Corte de Apelaciones, formada por un tribunal colegiado, tres ministros, que tienen que resolver si efectivamente el juez de garantía estuvo en lo correcto o no estuvo en lo correcto en la aplicación del derecho. Nada más que eso. Bueno, esa era mi... Ahora, respecto a lo que dijiste recién, yo creo que la magistrada de Santiago, que dejó en libertad con medidas cautelares menos gravosas al conductor de Carabinero, yo creo que estuvo bien. Porque yo creo que hubo razonable respecto a si hubo intencionalidad o no.
para en el atropello del joven. Claro. Lo que sí yo no estoy de acuerdo, como señaló Álvaro, ¿sí?, es en el prejuicio que se puede, que se nota a la luz en los razonamientos que da la magistrado al momento de emitir su, su fallo. Claramente a quienes tienen esa tendencia lo ven. Pero, de esta Marcelo, manera. Por favor, la asociación de magistrados ayer sacó una declaración pública. Oiga, por favor, oiga, o sea, usted. Don Cristian, vamos, todo, ¿qué perdón, lo que sea respetuoso. La asociación de magistrados ayer sacó una declaración pública. Y una gran cantidad de connotados abogados en Chile, ex jueces incluso, muchos de la Corte Suprema, también criticaron a la magistrada por decir que se basaba solamente en prejuicios, no en preceptos jurídicos para poder describir un hecho que debe basarse en lo jurídico. Ahora yo creo que jurídicamente igual puede haber llegado al mismo razonamiento, de dejarlo en libertad, igualmente. Completamente. Pero ella, ¿cómo razonó? Es lo que se cuestiona. Yo se lo aplaudo. Está bien, bueno, usted, pero no diga que es una mayoría, porque en redes sociales le hicieron pebre. Por favor, le hicieron pebre. Pero no nos metamos en eso. Queremos que la gente comente a través de Vive Linares, a través también de la plataforma Linares Informado. Va a seguir con nosotros el abogado Álvaro Sandoval, el abogado defensor de la persona que lamentablemente el fin de semana estuvo involucrado en este lamentable accidente que enlutó a cuatro familias de la ciudad de Linares. Entendemos que en adelante hay una investigación en curso, vamos a ser respetuosos, esperamos obviamente que por el bienestar de todas las familias se lleguen a esclarecer los hechos y como siempre exista verdad jurídica en este hecho. Vamos a una pausa, por favor comente a través de nuestras redes sociales y volvemos de inmediato con Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Hoy retornamos a Pascuala Delivery aquí en René Schneider 063. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en esta cuarta emisión, segundo bloque de Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad hoy día en un tema que nos tuvo muy triste el fin de semana. Cuatro jóvenes fallecieron en un accidente de tránsito y lo habíamos comentado hace dos semanas. Les recuerdo aquí a los panelistas que son quienes levantaron este programa cuando hace dos semanas en casa de uno de ustedes les dije: ¿será necesario hablar de los temas de cuántos accidentes hay en nuestra ciudad? ¿Cuántos jóvenes están involucrados en accidentes de tránsito? Y me recuerda, señor Campos, que usted me dijo: no, ese no es tema. Perdón. Sí, señor. Perdón. Señor, aquí tengo un testigo. Dijo: no, de lo que pasó. Pero se recuerda, porque lo que pasa es que... Yo te iba a responder que no es tema. Usted dijo: no, perdón, no dije ese. Dije, antes de que ocurriese, pasó otra cosa el fin de semana y también fue muy comentado en redes. Lo aclaré, señor, lo que pasa es que usted está enojado. No, usted se quedó, está ofuscado porque le criticaron a la magistrada. Oiga, pero el fin de semana hubo en el centro de la ciudad un evento tuerca. Y también fue sumamente comentado porque... Si bien muchos decían de que los vehículos estaban preparados para hacer ciertas maniobras, lo cierto es que veíamos que en la Plaza de Armas la gente estaba solamente separada del evento por un cordel. Usted lo vio, creo que yo lo comentó por ahí, parece. La página Linera del Día reproduje el comentario de otra persona que siempre comenta, uh-huh, que es la señora Luisa Morales,
Y claro, dice relación con las nulas medidas de seguridad para el evento que se desarrolló frente a la Municipalidad de Linares. Por lo tanto, entiendo que era auspiciado o patrocinado por la Municipalidad de Linares. O sea, no necesariamente. No, pero... Entiendo, digo. No necesariamente. Así. Pero que un vehículo estuviese dando vueltas en 8, en una cuadra, derrapando con personas a 3 metros de distancia. Solamente con una cuerda. Cubiertos o protegidos por un cordel, una cuerda. Me parece que tuvieron suerte de que no pasó nada grave. Pero tampoco estaba tan grave. A ver, el tipo es un profesional el que hizo... Independiente de eso. Estoy de acuerdo que se debieron haber tomado mejores medidas de seguridad. En cualquier autódromo existen medidas de seguridad absolutas ante cualquier evento. Creo que sí, porque un accidente le puede pasar a cualquiera y una pérdida del control, una falla mecánica podría haber hecho que el vehículo se fuera es que al público. ¿Sabe? Hay un comentario muy acertado de esta señora que dice dejemos de inculcarle a los jóvenes y especialmente a los niños de que los autos son vehículos de maniobra o de acrobacia, son un medio de transporte. Y yo creo que ese es el gran problema hoy en día de muchos jóvenes, llegar, subirse a un vehículo, andar a alta velocidad sin saber que un accidente, porque es un accidente, un imprevisto, puede causarles la muerte o lesiones graves, y no estamos hablando de este caso. Pero nos vemos expuestos a diario. Yo, por ejemplo, vengo de Empedrado y le digo, en la carretera era increíble la cantidad de vehículos que adelantaban en zonas que no estaban habilitadas. En línea continua. O en curva, o bien exceso de velocidad y mucha gente joven. Entonces, no es tampoco, y por favor, hago la salvedad, no me estoy refiriendo al hecho puntual del final de semana. Pero ya hemos tenido mucho registro de accidentes, especialmente madrugadas de día viernes, madrugadas de día sábado, en toda la zona del Maule, de jóvenes que salen de la discoteca. Hemos visto algunos, incluso yo vivo muy cerca acá de la salida de Linares, y veo cómo los jóvenes salen a destajo, vueltos locos, en los vehículos sin ningún control. El problema es que después del horario de la discoteca, después de las 3 de la mañana, la verdad es que hay un nulo control policial. Que es cuando además debería estar. Ahora, es entendible, porque los procedimientos que a un carabinero significa tomar a alguien por estado de ebriedad. 4 o 5 horas. Ellos terminan el turno a las 8 y les significa irse a las 10, 2, 11 del día de la mañana a su casa. ¿Por qué? Porque no tienen prioridad, por ejemplo, en el servicio de urgencia para el tema de la alcoholemia y para el tema. Un tema educacional, por supuesto, ¿sí? Un tema cultural. Yo, por ejemplo, vivo acá cerca y en la noche, en el silencio de la noche, uno siente el bullicio de autos que supuestamente son enchulados y se siente como corren en la avenida León Busto o acá en Circunvalación, ¿sí? Cada vez que hay que tratar, carabineros trata de controlarlo, como que ellos más adrenalina hacen y más usan. Entonces, yo creo que hay que buscar un mecanismo de controlar, por una parte, lo que es el rol de la autoridad pública, en este caso carabineros, de la misma municipalidad, hacer un plan, un estudio que tenga por objeto evitar que estos vehículos ocupen la complicidad de la noche para hacer de los caminos o las calles de Linares una pista de carrera. Y por otro lado, los padres, muchos de ellos son padres, tienen a sus hijos, y saben que el auto está enchulado, saben que se va a correr, que se tiene en el complejo de piloto de Fórmula 1. Entonces también hay un grave responsabilidad también de las familias en general. ¿Ya? Hace rato hablamos de la responsabilidad de las familias, pero nadie quiere asumir. Pues. Claro, pero cuando pasan hechos así, ¿ya? Siempre tenemos... Para el niño. Claro, entonces el tema es complejo. Entonces no esperemos que se vuelvan a repetir hechos nuevamente. Uno va, por ejemplo, a Circunvalación y se encuentra con varias animitas donde habían habido jóvenes que han corrido en auto enchulado y que han fallecido. Entonces, y por lo mismo, ser responsable, acá en Linares hay un autódromo donde se corre una vez al mes. Es la gente de los Fiat 600. Y yo conozco a varios que corren ahí. Saludo al Dani Delgado. Saludo a Cocha Carvajal. Saludo a Rolando Rojas. Pero ahí están todas las medidas de seguridad. Ellos cumplen con las medidas mínimas de seguridad. Y no exponen a los terceros. No se exponen al público, a ningún accidente. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, disculpa, una última pregunta, Álvaro. Dime. ¿Cuál es el plazo de investigación que se estableció en el tribunal? La defensa pidió un plazo de 2 meses, ya a contar de la audiencia de formalización.
esos plazos no siempre son tienen que cumplirse, sino que se puedan ampliar o no, dependiendo de las diligencias que puedan haber, si hay diligencias no pendientes. Ahí vamos a ir determinando si se amplían o no, de acuerdo a la luz de la investigación. Y de acuerdo a tu experiencia en temas penales, ¿cuál es el tiempo aproximado de entrega de un informe por parte de la CIAT, que es la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros? Va a depender de la carga, pero puede ser un mes, un par de semanas, dependiendo de la urgencia con la cual el Ministerio Público le solicite. Al igual que los exámenes del colemia que están pendientes de las personas que fallecieron, puede que lleguen en un mes o en dos meses. Va a depender también de la carga del servicio médico legal. Entonces, hay hartas cosas que ir dilucidar. Nosotros obviamente también vamos a solicitar y acompañar algunos medios de prueba. También vamos a solicitar como defensa algunas diligencias que son importantes, que tengan como objeto esclarecer la inocencia, obviamente, de mi representado. Yo desconozco en el caso, y la verdad es que voy a entrar en un tema que puede parecer morbo, pero ¿se puede practicar igual alcoholemia a las personas después de fallecer un accidente? Sí. ¿Y hay algún antecedente al respecto? Lo que pasa es que... Se solicitó eso ya, ¿no? Está solicitado por la Fiscalía. Obviamente el Servicio Médico Legal tiene que determinar efectivamente cuál es... Bueno, todos sabemos que es una causa por accidente, por policontusiones, ¿ya? Que son atribuibles a un accidente de tránsito. Pero eso lo sabemos, pero la pregunta que surge ahí... ¿El conductor estaba bien? ¿Había bebido, no había bebido, había consumido droga, no había consumido droga? ¿Le dispararon, lo mataron? No sabemos, ¿le dio un ataque cardíaco? Eso también se tiene que determinar. Entonces, por eso se hacen las pruebas y las pericias, en este caso científicas, con el objeto de determinar si el conductor venía o no bajo los efectos del alcohol o venía bajo efectos normales. ¿Y si fuese el caso? ¿Cambiaría la figura penal inmediatamente? Podría, ¿no? Obviamente, agravar la situación... En este sentido de que la imputabilidad ya no sería tan atribuible a mi representado, en el sentido de que él venía bajo bajo cero, cero, no tenía nada de alcohol. ¿Le hicieron el examen? El examen, por lo menos el examen, el que le hacen el toxilase, el que se comune, de la maquinita, 0,0. Obviamente igual van a hacer una alcoholemia, una muestra de sangre, pero entonces se tiene que descartar por qué a lo mejor físicamente estaría adecuado o no adecuado a la persona. Eso lo determina con las muestras de sangre respectivamente. Entonces, eso toma un tiempo, puede que demore, puede que llegue rápidamente, o como que puede demorarse un mes, dos meses. Eso lo va a depender también de la carga del Instituto Médico Legal, donde se están haciendo los análisis. Sí, por último sería bueno aclarar el que se hable de cuasi delito de homicidio, se habla de que una persona produce un homicidio sin querer causarlo, sin la intención de... No hay una intención homicida acá, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro a las personas aquí. Nadie quiso que las personas, en este caso puntual, hayan fallecido estas cuatro personas, ¿ya? Que es lamentable, obviamente. Ahora, como consecuencia de eso, nos queda a nosotros los abogados tratar de intervenir y responsabilizar, por una parte el Ministerio Público aclarar los hechos, por otro lado la defensa, argumentar la defensa de que su representado es inocente, o la menor pena posible. Por otro lado, el abogado de las supuestas víctimas acreditar que mi representado es el culpable, y la Fiscalía, bueno, determinar su investigación sea más objetiva, y los tribunales van a determinar a la luz de la prueba. Ahora, eso, como le dije al comienzo de la entrevista, se va a determinar con la investigación y va a tener que haber una resolución judicial al respecto. Bueno, Álvaro Sandoval, abogado del conductor del camión que estuvo involucrado en este lamentable episodio el fin de semana en el cruce de circunvalación con Camino Hierbas Buenas, donde cuatro jóvenes perdieron la vida. Agradecemos su presencia. Importante la reflexión antes de terminar. Insistimos, no queremos dar este tipo de información, no queremos que el debate en torno a este programa sea para hablar de muertes de jóvenes, menos jóvenes que estaban recién empezando. Una chica que estaba, por lo que tengo entendido, estaba terminando su universidad. Mi pareja el otro día me comentaba, incluso su hija me decía, dos de los chicos estuvieron en la casa nuestra. Es difícil, no es fácil, porque no. Sí, uno reconoce obviamente y entiende que estos son
accidentes, que bien se entiendan, son accidentes. Obviamente van a tener que determinarse las responsabilidades. Agradecemos también a Nicole Moya, abogada en este caso de las cuatro víctimas, y que te entendemos tu fortaleza, Nicole, de hablar con nosotros, de hablar con tu colega, con Carlos Tillería. Sabemos que no es fácil porque tu hermana fue una de las personas que perdió la vida. Acá el espacio está disponible para ti. Entendemos que en tu dolor no es el momento todavía, pero si quieres venir a entregar los antecedentes que tú estimes necesario, tal como vino don Álvaro Sandoval, acá el equipo te va a estar acogiendo. Palabras para el final. Sí, primero Carlos. Estaba conversando acá por el WhatsApp con Nicole y me señala, yo parece que lo dijimos, pero ella me señala que nos dijimos que eran cuatro víctimas. Yo tengo entendido que desde un principio dijimos que sí, que habían sido cuatro los fallecidos. Comienzo. Y que una de las víctimas era la hermana de Nicole. Así que Nicole, ahí está la corrección que tú me habías hecho por medio del WhatsApp. Y sí, las palabras de despedida son más que nada las condolencias a las cuatro familias de las víctimas de este accidente. Y los agradecimientos a ti, Nicole, por en este momento tan difícil para ti y para tu familia haber dado este testimonio. Y como señaló Cristian, las puertas de nuestro programa están abiertas para cuando tú quieras venir acá y conversar directamente con nosotros y explicarnos desde el punto de vista más jurídico cuál es tu teoría del caso, por qué tú crees que está bien aplicada la prisión preventiva respecto al conductor del camión y cuál crees tú que va a ser o pretendes tú que va a ser una sentencia definitiva en este juicio. Así que la gracias nuevamente, Nicole, y me despido yo del programa, te dejo a ti también para que Marcelo se despida, agradeciendo a toda la gente que nos vio, un tema complicado pero de mucho interés, de acuerdo a la audiencia que hemos tenido, de mucho interés de la comunidad de Linares. Así que muchas gracias por el programa de hoy. Que estén bien todos. Don Marcelo. Se nos olvidó, o no, al menos a mí, me gustaría acordarme de Alberto, Alexis, Val. Falleció el fin de semana también. No sé si ustedes lo conocieron, pero los que carreteábamos por allá de los años 90 y hasta el 2000, podremos acordarnos de Alberto, que tenía discoteca en Colbún. También estuvo por acá Lillane con la Coyote. Era una gran persona, un gran amigo, un humanitario total. Así es que también te dedico este programa, Alberto. Yo sé que estás en el cielo. Nos encontrábamos habitualmente por ahí en algún pub. Siempre nos saludamos y tuvimos alguna conversa cortita de 2 o 3 minutos, el saludo y recordarnos de esos tiempos. Pues aquí también me estoy acordando de ti, Alberto, así que un saludo para su familia, a tu familia, a tu hijo sobre todo, que ha estado bien activo en las redes sociales, agradeciéndole a todos quienes acompañaron a Alberto en la despedida de su resto el día domingo, creo que fue, porque no pude asistir. Nada, pues a ustedes, pues vecinos, por habernos acompañado en esta sintonía. Creo que fue una constructiva conversación, de aclarar términos, de un poquito explicarle a los vecinos cómo se viven ambas caras de la moneda de un accidente tan trágico como este, cuando jóvenes principalmente, y aunque no hubieran sido tan jóvenes, parten de esta manera. Hace un par de meses atrás fueron un matrimonio, bueno, resultó, sobrevivió la mamá, uno de sus hijos, pero se fueron 2 hijos, el papá y los abuelos, en ese accidente. De la familia salesiana estuvo de duelo en ese instante. Justamente por lo tanto, por el lugar donde se fue. Son situaciones a las que nadie está libre, por lo tanto hay que mirarlas con la mayor altura de mira, no condenar, no apuntar con el dedo, y como dijo el señor Sandoval, dejar que la justicia haga su trabajo, aunque no siempre estamos de acuerdo, no, por supuesto. Sobre todo con varios casos que hemos comentado, donde creo que no siquiera la justicia, sino que el inicio del proceso en la Administración de Justicia, donde podremos cuestionar mucho más. Así que nada, pues vecino, gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, don Cristian, ¿no? El próximo jueves, y si me permite, ya de personas que han fallecido en este último día, quiero recordar también a don Pedro Rojas Astudillo, papá de una amiga, en especial de mi pareja. Carolina, la disculpa, no pude estar presente. Sé que estuviste consultando, mis condolencias a la familia, tema laboral impidió, y créeme que también no es fácil para quienes hemos perdido a nuestros viejos por cáncer. Así es que
mis condolencias. Bueno, ha sido triste, pero hay que ponerle. Los periodistas también tenemos corazón, aunque no nos crean, todos somos personas. No, sí. En el hall del tribunal, algunas de las personas cercanas a la familia igual hicieron algunos improperios. Yo entiendo la circunstancia. Le digo a la colega que me gustaría haberla conocido en otras circunstancias. Igual le doy mi lamentable pésame. Estoy cumpliendo un rol profesional, ¿ya? No es algo personal. Así que entienda eso y bueno, esperamos que estos lamentables hechos no se vuelvan a repetir y que la responsabilidad de los vecinos de Linares también esté entregada al control de ellos, a los padres, a los vecinos, controlar a las personas que no manejen con alcohol, que no anden en autos enchulados a exceso de velocidad, exponiendo la vida de ellos y la de los terceros, ¿ya? Así que muchas gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, a todo el equipo, también a Nicolás, nuestro director, gracias nuevamente por esta tremenda puesta al aire. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Gracias por apoyarnos con su auspicio. Agradecemos hoy nuevamente en forma especial a Pascuala Delivery, aquí en René Schneider 063. Usted siga comentando, comparta, y quiero hacerle una propuesta. No. Oiga, lo que pasa es que en cierta forma hay mucho... No. Sí, tiene que ver con lo siguiente. Podríamos darle espacio de repente a los emprendedores de la ciudad de Linares, si quieren presentar un producto o alguna cosa. Siempre hay emprendedores de Linares que tienen cosas fantásticas. El comercio necesita darle un punch y quizás por ahí, para poder incentivar las visualizaciones. Bueno, se las dejo ahí. Es una posibilidad. Hay que conversarla en reunión de pauta, que no tuvimos reunión de pauta, señor. ¿Sí? Invitarme en un programa, yo una de mis especialidades es el tema del derecho de agua. ¡Upa! Así que... Buen tema. Buen tema. No le va a gustar al Marcelo Campo. Del agua, por eso te pregunté en delante, por el tema de la reforma constitucional y todo eso. No, yo quería mostrar por ahí al tema del agua. No, estoy disponible. De hecho, yo hago clases en la universidad y derechos de agua y me toca ver este tema... ¿En qué universidad, profesor? En la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma. Exactamente. Entonces, es un tema que está bastante candente y que lo estamos viviendo. ¿Ah? Y pareciera ser que se va a complejizar. Hablamos de derecho de agua, invitamos a Mariela, pues, ¿sí? para tener un debate entretenido aquí con respecto a derechos de agua. Es que ella habla y defiende harto el tema del derecho de agua, de que las aguas deben llegar en ríos libres, una cosa así, ríos sin represa. Bueno, lo que pasa es que es una visión ambientalista, no es una visión más jurídica. Pues lo mismo, pues, es que distinto. Tipo es moda que, Tima. Bueno, muchas veces el espíritu de querer cosas en temas ambientales, que a todos nos gustaría, no sé, porque hubieran árboles verdes por todos lados, pero a veces no siempre se puede. Entonces, por eso es importante conversarlo y no verlo de un punto de vista sesgado. ¿O no? Sí. Bueno, lo vamos a dejar para otra vez. Para una próxima vez. Usted también, si quiere, nos propone tema de lo que cree. Podemos debatir en este espacio que es suyo, que es para la opinión, que es para la entrevista. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo, su sintonía, sus comentarios. Muy agradecido de corazón. Hasta la próxima semana.